¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a Empoderadas. Y hoy día me complace en presentarles a la nueva Seremi de Energía, una gran amiga, una excelente abogada, Fernanda Pinochet. Fernanda, bienvenida a Empoderadas. Hola, Melissa, ¿cómo está? Un gusto estar acá con ustedes. Muy contenta con este nuevo desafío. Así es que aquí estamos trabajando duramente ya en estas 3 semanas de asumir el cargo. Agradecerte, Fernanda, porque sabemos que has tenido una agenda bien ocupada. Asumiste recién, esta es tu primera entrevista en televisión y ni siquiera tuviste tiempo de nada. Llegaste, inmediatamente tuviste que salir a terreno porque ustedes, los Seremi, tienen un mandato muy especial que es este diálogo ciudadano, ¿verdad? Del cual va a salir esta nueva agenda social, ¿verdad? Por supuesto, la verdad que el mismo día del nombramiento, y agradecer la confianza del intendente Jorge Martínez, por supuesto, el mismo día se nos dio este mandato de estos diálogos ciudadanos, Melissa, que son importantísimos. Esto está marcado dentro del Chile que queremos y que consiste en que para crear una nueva agenda social legítima, válida, necesitamos una escucha real, verdadera y la verdad que a la mayor parte de los chilenos. Acá todos los chilenos valemos por igual. La verdad que es muy legítimo la gente que sale a expresarse, pero no todos salen a expresarse. Por lo tanto, esta es una vía de diálogo, de una construcción social para que todos seamos escuchados. ¿Y de qué forma se hace esto? Esto se hace a través de dos vías, a través de una conversación grupal que se hace en formato de 5, 10 o 15 personas, ¿no es cierto? Y se construye un círculo y hay una formato, un diseño en que se hacen muchas preguntas desde cómo uno se ha sentido con el estallido social. O sea, las emociones, te das cuenta primero que todo reconocer que realmente esto ha sido fuertísimo para el país y ha sido fuertísimo para nosotros como individuos. Tú en estos poquitos días, Fernanda, ya has recorrido varias comunas, ¿verdad? Cuéntanos dónde has estado. Sé que estuviste muchísimo en Quilpué, en Los Andes. Sí, mira, he recorrido por distintas situaciones, por distintos programas. En el marco de los diálogos ciudadanos, nos ha tocado la provincia de Los Andes, por lo tanto todos los jueves estamos yendo a la provincia de Los Andes para participar directamente y personalmente estoy presente. ¿Ya? Entonces en estos círculos, la verdad que yo voy como un asistente, pero sí hay un facilitador que es el que conduce esta conversación. Es bien importante que en estos diálogos están todos invitados, no hay nadie excluido y además en estos diálogos las preguntas son abiertas, no hay ninguna temática que esté inducida. Por lo tanto, rescato enormemente que el gobierno ha hecho un acto de humildad y de valentía en estos tiempos, Melissa, porque la verdad que ha sido duro ir a conversar con las personas que están molestas, que están dolidas con todas las razones pertinentes, pero esto es ir y realmente escucharnos, entender que la problemática de las pensiones es real. Y entonces es un acto de humildad. ¿Y por qué es tan importante este proceso? Dura aproximadamente 60 días, comenzó el 27 de noviembre, culminando el 27 de enero del año 2020. ¿Por qué es tan importante? Porque vamos a llegar a más de 1 millón de personas, vamos a escuchar a más de 1 millón de personas. Y recién con ese diagnóstico y con las posibles soluciones que las mismas personas tienen ideas increíbles, se va a construir una agenda social que sea legítima para todos. Por eso toma un tiempo, por supuesto, pero es necesario hacer este proceso y necesitamos recorrer todo el país. Fernanda, para quienes no te conocen, creo que también es importante conocer cómo fue que llegaste tú a este trabajo en el gobierno hoy día en un momento difícil, que conlleva un poco también de nobleza aceptar una invitación en los momentos difíciles, ¿verdad? Tú eres militante de Evópoli, eras parte de la directiva regional, abogada, estuviste también en otra instancia siempre en los temas medioambientales desde tu expertise como abogada. Cuéntanos un poquito cómo fue que recibiste esta invitación, ya agradecido la confianza de nuestro intendente, pero para que te conozcan un poquito más los que nos están aquí viendo. Sí, efectivamente, yo he trabajado en medio ambiente por más de 10 años, también tengo algunos emprendimientos de trabajo en ámbito privado, y muy orgullosa de ser militante de Evópoli. Yo soy parte de la directiva regional, también soy consejera nacional y bueno, tengo varios cargos y la verdad que me lo tomé con mucho compromiso. Somos parte, ¿no es cierto?, del gobierno y por lo tanto cuando se dio la oportunidad de tomar un desafío, por supuesto que en estos minutos hay que ser, creo yo, que
valiente. Como somos las mujeres, ¿verdad? Súper valiente, la verdad que mucha gente me ha dicho, ¿en qué minuto tomaste este desafío? ¿No es cierto? Que por supuesto es muy lindo. La verdad que yo, como te comentaba, estuve en el área de la sociedad civil, estaba en el ámbito privado. Y el trabajar en gobierno es un desafío enorme, porque obviamente es conocer esta tercera parte. Y entonces, realmente con un estallido social, con las complejidades que estamos viviendo, requiere mucho más profesionalismo, mucho más trabajo. Y esto, la verdad, que es un trabajo arduo, pero creo que la vida te pone los desafíos donde uno puede entregar toda su capacidad. Por lo tanto, estoy con un equipo increíble. Agradezco también al actual gobernador Gonzalo de Antec, que era el ex CNMI de Energía, el que realmente tenía un lindo equipo de trabajo al que yo llegué muy bien recibida, y estamos trabajando, como te digo, realmente muy, muy cercanamente, y esto no fue desde el primer minuto que asumí llegar a la oficina y a trabajar y a terreno, porque así están los tiempos. Hoy día ya no hay tal vez tantas adaptaciones, sino que hay que llegar a ponerse la zapatilla y a salir a terreno, porque la energía realmente a lo mejor es a veces un poquito lejano cuando hablamos de energía, ¿no es cierto?, de gases de efecto invernadero, pero finalmente la energía es lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, las luces que nos iluminan, nuestros celulares, nuestros notebooks, computadores, cómo funciona el mundo. Así es, y tú ya lo has dicho, y como lo dice muy bien Evópoli, esto es con zapatillas y había que salir a terreno inmediatamente. De todas maneras. Pero ser CNMI, Fernanda, en esta región que es la principal puerta, ¿verdad?, de acceso de hoy día, el porcentaje yo creo que es algo así como 90 de energías, digamos, de convencionales, y recién un 10% de energías renovables. Entonces, eso significa un tremendo desafío. Tenemos el puerto de Quintero, ¿verdad?, por donde entra la mayor parte de las energías provenientes del petróleo. Y eso hay que irlo cambiando. ¿Cuál es la meta? ¿Hacia dónde tiende? Porque sabemos lo importante que es el tema energético para nuestro país. Mira, yo creo que ha dado realmente un lisa en el clavo, porque el país se ha tomado con toda seriedad las políticas energéticas. Y tú nombrabas que más o menos un 10% es lo que muchas personas piensan que es nuestra matriz energética de energías renovables no convencionales. Sin embargo, nosotros teníamos una meta al año 2025 de tener un 20% de fuentes de energías renovables no convencionales. Y ya te puedo contar que esa meta se cumplió 6 años antes. O sea, esto se iba en el 2025, y el año 2019 ya estamos con un 20% de nuestra matriz de estas energías, que obviamente son eficientes, son limpias y son generalmente más económicas. Por lo tanto, eso es una gran noticia, pero habla de la seriedad y de la importancia con que nos tomamos esto. O sea, esto realmente son trabajos, planificaciones que a veces son a mediano y largo plazo, por la envergadura, ¿no es cierto?, de las medidas que hay que tomar para ir también nuestra matriz. Y justamente te quería contar, Milisa, que dentro de la Cumbre Mundial de Cambio Climático que se está llevando a cabo los pasados días en Madrid, España, está participando nuestro querido ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, y nos anunció una gran noticia. Acaba de hacer un anuncio muy importante. La verdad que es maravilloso, la verdad que es maravilloso. Imagínate yo ya asumiendo el cargo y poder contarle a la gente esta noticia. La verdad que se anunció que se va a acelerar el proceso de cierre de 4 centrales a carbón. Muy buena noticia. Muy buena noticia, ¿no es cierto? 2 en la región de Atacama, ¿no es cierto? Y 2 en nuestra región. Tenemos, sí. Y ahí también agradecer a SGENER, ¿no es cierto? Acá hay conversaciones con la empresa. SGENER obviamente pudo acelerar este proceso. Esto estaba diseñado ya en el caso de Ventana 1 y Ventana 2, estaba diseñado este cierre, digamos, para el año 2022 y 2024. En el caso de Ventana 1, que produce 120 megawatts, estaba diseñado el cierre para el año 2022 y se va a cerrar anticipadamente a finales del año 2020, por lo tanto, 2 años antes. Y en el caso de Ventana 2, con una producción mayor de 220 megawatts, que estaba diseñado el cierre originalmente para el 2024, va a cerrar también 2 años antes, es decir, el año 2022. Pero qué buenas noticias son las que nos da Fernanda, porque la verdad que generalmente, y nuestra idiosincrasia lamentablemente, nos lleva a ver siempre la parte vacía del vaso y no la parte llena, ¿verdad? Con estas noticias que de verdad son muy alentadoras, podemos entonces hacer una proyección muy positiva, sobre todo
que nuestro país, su geografía, tiene las condiciones, ¿verdad?, óptimas para empezar a desarrollar una industria limpia, ¿verdad?, y sustentable. De todas maneras, vamos caminando para allá, estamos en un plan de descarbonización para llegar, de la verdad, a sacar el carbón de nuestras fuentes y, obviamente, subir energías limpias, ¿no es cierto? Tenemos energía eólica muy buena en nuestro país, energía solar, somos pero riquísimos y obviamente podemos llegar a ser un productor y exportar energía geotérmica. Entonces, las energías renovables la verdad que son un mundo, por supuesto que al principio había que explorarlas con un poquito más de cuidado, de aprendizaje, pero hoy día la verdad que ya hay muchas centrales, algunas produciendo 3 megawatts, otras con mayor cantidad. Por lo tanto, hoy día se puede ambicionar mucho y nuestra meta para el año 2050 es ser un país con emisiones cero. Por lo tanto, la verdad que creo que vamos caminando hacia allá a paso agigantado. Te quería igual hacer un comentario, Melissa, respecto de esta zona, que esta noticia de cierre estas dos centrales, ventanas, que por supuesto también hace una mención especial a Quintero Puchuncaví, por supuesto, una zona de sacrificio que ha sido, por supuesto, con mucho dañada, ¿no es cierto? Estas centrales tienen una 65 años en operación y la otra otro tanto, son centrales que había que cerrar. Hace una mención, por supuesto, a la gente, el cariño, ¿no es cierto?, y la sensibilidad de lo que han vivido. Pero también hablarle a la gente de estos desafíos que tomamos, que no son políticas externas, en el fondo que nosotros, oye, esto está pasando y cómo nosotros también como comunidades, ¿no es cierto?, enfrentamos estos cambios. Porque el desafío de hacer este cambio de matriz energética convencional a una energía renovable, limpia, eficiente, ¿no es cierto?, también genera el desafío de tener nuevas líneas de transmisión. Ajá. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, que eso significa una gran inversión, ¿verdad? No es fácil. Una gran inversión porque tenemos que traer más energía desde el norte, pero también ahí entender como comunidades que en alguna parte vamos a tener que poner estas líneas de transmisión. Así es. O sea, vamos a producir energía limpia, pero necesitamos líneas de transmisión y, por lo tanto, también vamos a tener que ser sensibles, buscar los mejores lugares, pero también un entendimiento como comunidades que también necesitamos el espacio para que esta energía limpia se pueda transmitir a todo el país. Bueno, y aquí en Empoderadas siempre hemos destacado estas habilidades blandas que tenemos las mujeres y que yo no tengo ninguna duda, tú también las cuentas, para poder hacer este acercamiento, ¿verdad?, con la ciudadanía. Hoy día la misión es la modernización, ¿verdad?, pero con un sello ciudadano, ¿cierto? Mira, ¿qué significa eso en términos prácticos? Mira, se habla mucho ahora del sello ciudadano y la verdad que se habla porque es real, ¿ya? No es un discurso, no es una teoría. Nosotros tenemos algunos programas y te quiero comentar de un concurso muy lindo que me ha tocado participar en la entrega de las 4 premiaciones, que es un concurso denominado Energy Talent. El que está dirigido a las escuelas. Sí, perfecto. Exactamente, Melissa. Es un concurso precioso porque además en este concurso está abierto a colegios particulares, a colegios subvencionados y a escuelas públicas. Ya es un concurso de eficiencia energética dentro del establecimiento y de ahorro. Por lo tanto, postularon alrededor de 40 y tantos establecimientos educacionales y la verdad que fue muy lindo porque yo participé en las 4 premiaciones. Y te quería contar que dentro de la categoría 1, que es solo establecimientos de educación básica, el primer lugar lo logró la Escuela Rural Puyancón, con solo 57 alumnos en la comuna de La Ligua. ¿Y nos puedes contar cuál fue su proyecto? Porque son niños, ¿no? Claro. Ellos lo que hacen es que se hace un seguimiento durante... Ellos primero presentan unas bases, ¿no es cierto?, de cómo van a llevar a cabo esta eficiencia energética. En el caso de esta escuela rural, ellos pudieron tener cambio de luminaria, pero principalmente fue un comportamiento, nuevos hábitos que ellos adquirieron de cuidar su luz. Entonces, uh-huh, estaban pendientes, habían encargado de apagar las luces de sus salas, apagaban también, contaban que como en una zona rural, muchas veces dejaban muchas luminarias para iluminar la salida de la escuela, ¿no es cierto?, para ayudar a los niños, y eso también lo redujeron. El calentamiento del agua en hervidor, que consume bastante, también lo cambiaron a tetera tradicional. Mira. Entonces, son muchas medidas en que en realidad en este seguimiento de 5 meses les repercutió en un ahorro muy, muy importante, ahorrando 1.119 kWh. Y o sea, eso hay que replicar entonces. De todas maneras. Eso, y hacer ese cambio de hábito. Son los niños precisamente lo que muchas veces tienen esta iniciativa y nosotras las mamás nos damos cuenta en la casa que son ellos mismos los que nos dicen apaga la luz o el agua, ¿verdad?
Mira, de todas maneras, la verdad que recorrí estas cuatro premiaciones en distintos lugares, en La Ligua, en Quilpué, en la comuna de San Antonio y en Valparaíso, en un colegio Guardia Marina Riquelme, que fue muy bonito también porque, mira, el impacto fue de conocer una profesora, a la Margarita, con una motivación, con unas ganas, en que su alumnado tenía la misma motivación y las mismas ganas. Entonces estaban todos, ellos sacaron el segundo lugar, pero estaban felices y se creó una cultura, ¿no es cierto?, de que esto era posible. Más allá del premio, ellos querían hacer cambio, ¿no es cierto? Ellos estaban también con algunos experimentos de generando energía. Entonces, no es solo el hábito, y ellos contaban que esto, que lo están aprendiendo sí, realmente, parte de también eso. Lo llevan a la casa. Entonces, hoy día son estas generaciones las que van a llevar a los mayores, a las otras generaciones, al cambio cultural. Entonces, es súper importante que estos niños, son niños, realmente participaban todos, en este concurso participaba todo el establecimiento educacional. Entonces, también nos hablaba, por ejemplo, en este caso la profesora Margarita, que ellos lo traspasaron mucho a los valores, a la empatía por el otro, al respeto. O sea, yo cuido la luz, no solo mi luz, cuido la luz de todos. Así es. ¿Te das cuenta? Entonces, se armó un espíritu de colaboración y que también le ha servido para trabajar en otros proyectos. Entonces, te menciono este concurso de Energy Talent que entregamos los diplomas correspondientes y que, por ejemplo, mira qué importante, en que para los primeros lugares se va a entregar 5 kits de paneles fotovoltaicos para que los mismos niños del laboratorio lo puedan ver cómo funciona y entonces van a tener premio, la oportunidad. Un premio estimulante y que los motiva, ¿verdad?, a seguir por esa senda. Exacto. Entonces, como digo, se finalizó este concurso en forma muy exitosa, pero me impresionó las ganas que hay en los niños, adolescentes, y que basta de repente con un profesor que motive y se cambia toda esta inspiración, este sueño, en el fondo, de ser un país más limpio. La verdad que pasa mucho por eso, por cómo nos visualizamos, para dónde queremos ir en el futuro, como personas, como establecimiento y como país. En Empoderadas, Fernanda, nosotros también tenemos el mismo espíritu y queremos que los cambios sean de fondo. Así que te voy a invitar a ver una cápsula de vitamina B. Maravilloso. Aquí con María Estela Echenique. Hoy los invito a esta cápsula de acá. Cápsula azul intenso. Está relacionada con los ojos, con los oídos y también con una glándula muy importante que es la hipófisis. Entonces, vamos a ponernos las manos acá, en los ojos, puede ser cerca, puede ser lejos, donde tú lo sientas. Y dices, entonces, te veo, te reconozco, tristeza mía, que has nublado y distorsionado mi visión. Te veo, te reconozco, temor mío, que has estancado y congelado mi visión. Te veo. Te reconozco, rabia mía, que has incendiado mi visión y me has enceguecido. Gracias, ojos. Los felicito, ojos. Los amo, ojos. Qué maravilla que son mis ojos. Gracias, hipófisis, que es la glándula que maneja prácticamente todos los químicos del cuerpo, que también están aquí. Gracias, hipófisis. Te felicito, hipófisis. Te amo, hipófisis. Y nos vamos a los oídos. También los oídos necesitan reconocimiento y lo que les pasa.
Te veo, te reconozco, tristeza, que has distorsionado y apagado mi audición. Y así pasa con todas las emociones que van quedándose atrapadas también en los oídos y nos van disminuyendo la visión, la audición, perdón. Entonces ahora le damos las gracias a los oídos, a los ojos, a la glándula hipófisis. Gracias, ojos. Los felicito, ojos. Los amo, ojos. Gracias, oídos. Los felicito, oídos. Los amo, oídos. Y a la glándula hipófisis, que también se llama pituitaria, tiene esos dos nombres. Gracias, glándula hipófisis. Te felicito, glándula hipófisis. Te amo, glándula hipófisis. Eres la gerente general de todos mis laboratorios. Te pasaste. ¡Mua! Bueno, ya nos has hablado como Seremi, pero también yo quiero que en Empoderada conozcamos un poquito más a Fernanda. Tú acabas de ver esta cápsula que te hace mucho sentido, porque les quiero contar que nuestra Seremi de Energía es también instructora de yoga. Así que cuéntanos un poquito de esa experiencia y cómo tú, con esa visión de mundo y con esa filosofía de vida, hoy día estás desempeñándote en este nuevo rol. Bueno, primero que nada, agradecer esa cápsula maravillosa, María Estela. La verdad que ella ahí le habla a su cuerpo, hay todo un entendimiento de cómo nos tenemos que tratar las mujeres. Esa energía que viene de adentro. Y claro, las mujeres tenemos tantas cosas que hacer, como digo yo, los niños, ¿no es cierto?, la casa, nuestro trabajo. Y yo creo que el desafío y las ganas de las mujeres, la verdad, es desarrollarnos en muchos ámbitos. Y a veces, obviamente, quedamos un poquito postergadas en esas cosas que queremos realizar y que a veces no hemos podido. Yo tuve la oportunidad, ya hago yoga hace varios años, y el año pasado pude concretar el ser maestra de yoga kundalini, lo que realmente fue un desafío enorme, de mucho estudio, pero de poder completar esto de practicar yoga, de mucha meditación, y que sirve para despejar la mente, para poder realmente realizar bien las labores que quiero llevar a cabo, tanto laborales como personales. Me permite estar mucho más presente, mucho más... Más conectada con lo que está pasando, escuchar realmente cuando estoy con una señora, realmente empatizar. Y ha sido una linda experiencia de poder concretar, digamos, esa experiencia. No tengo ninguna duda, Fernanda, que eres una mujer con mucha energía y que seguramente tiene gustos musicales, como todos. Así que te invito a programar aquí en Radio Valparaíso alguno de tus temas favoritos. Perfecto. Un minuto, porque necesito contarte de este concurso de comunidad energética, que de hecho te quiero regalar este flyer de papel reciclado. Perfecto. ¿Ya? Y además, esto tú lo mojas y es una semilla de rúcula. Fantástico. ¿Ya? Y comunidad energética es un concurso para comunidades, organizaciones comunitarias que quieran contarnos alguna problemática que tengan. Deben subir un video de 90 segundos, lo tienen que subir ahí a través del Ministerio de Energía o nuestra red @energiavalpo, por favor, para que concursen hasta el día del 27 de diciembre. Agradecerte y bueno, para programar me gustaría mucho Hello de Adele, me encantaría poder escucharla junto a ti. Perfecto. Una vez más, te agradezco, Fernanda, que hayas dado tu primera entrevista aquí en Empoderadas. Vamos a disfrutar aquí con todo el equipo de un sushi, el sushi Praia, que ustedes también lo pueden disfrutar ahí en el quinto sector de Reñaca y en la avenida Concón Reñaca también. Exquisito. Así que muchas gracias. Sé que hay muchos temas, vamos a tener alguna otra oportunidad también para volver a invitarte y desearte el mayor de los éxitos en este gran desafío que has asumido en la Seremía de Energía. Muchas gracias, Melissa, a todo el equipo y bueno, feliz de estar hoy día acá con ustedes, espero que nos sigamos viendo. Y a ustedes, muchas gracias por sus comentarios en las redes, estamos siempre ahí atentos, así que no se pierdan el siguiente capítulo de Empoderadas aquí en Quinta Visión, tu canal regional y Radio Valparaíso.